para terminar de organizar un poco, que es creo que lo que más quería saber en Nueva Richa, es la posibilidad de que una vez que esto esté organizado y haya un lenguaje, y esto otro que dijo Vamos a Coca-Cola, el hecho de poder hacer un símbolo para que la gente en Argentina sepa hablando de ese símbolo, sí, okay. hablando del símbolo y el hecho también de que se pueda hacer un solo idioma universal. Yeah, to develop a unique symbol for the whole world. Y después con el tiempo va a poder haber tratados internacionales, como decía antes el Boba Richard, para el conocimiento de Yorishá internacional. Can you speak about the need to make a symbol and what it would be? Because you've already thought about this so much. 4 years ago, hace 4 años, we looked at the various totems of all the various temples of the world. Observamos todos los símbolos de todos los templos en iglesias del mundo. You look at Christianity. Cristianismo. It is the cross. Es la cruz. But it is red. And you realize that they formed what is called the Red Cross. Y ellos hicieron lo que se llama la cruz roja. ¿Sí? Based on the cross of the Christians. So, entonces este grupo se formó después de los cristianos, el cruz roja. And they made the Red Cross like the salvation group ellos among the Christians. Hicieron como si fuera la cruz. ¿Tiene la cruz roja? ¿De la palabra sí, del grupo? ¿Cruz roja? Sí, de la grupo de salvación. Es como el grupo de salvación entre los cristianos. Sí. The Muslims. Los musulmanes. They have their crescent. Tienen su crescent. And the star. Sí. Y la estrella. It is red. Es rojo también. And they made ellos hicieron the salvation, la salvación, the Red Crescent. La there is one that emanated from Iran. Uno salió de Irán. It is called the Red Diamond. El diamante rojo sale desde Irán. It is the same. Es igual, mismo concepto. But in our old tradition, en nuestra tradición, generally. Red is a taboo. Rojo es un tabú. Except for some specific orisha. A pesar de, aparte de Shango, hay otros orishas. So we cannot use red. No podemos usar rojo como un símbolo. Why, what kind of color can we use? Es decir, ¿qué clase de color podemos usar? After a lot of deliberation, después de mucho pensamiento en esto, we arrived at green. Decidimos verde. Green means verde simboliza fertility. Fertilidad. It means growth. El crecimiento. And when you look at the Idefa, green is there. Verde está ahí. So that is why we said, apart from that, aparte de eso, what is it que es, that is very important, es muy in importante en Ifa religion? It is the universality. Es que todo sea universal. And we now said we are going to use a circle. Vamos a utilizar un círculo como símbolo. So when we made the circle, cuando hicimos el diseño fue un círculo. Everything that God created on earth, todo que creó el Dios en el mundo, they are in pairs. Son en pares. A man, hombre, a woman. Mujer. That is all. Día y noche. Day and night. Night. There is nothing more than that. That's why we made that two white lines. Hicimos dos líneas así. We do not want no queremos anybody to say that it's only for the Ifá people. Que solo es por los seguidores de Ifá, no queremos. It is not for Orisha. No por Orisha. That is why es por eso we did not put any Ifá sign. No hicimos ningún odu de Ifá. It is just what will represent the two. Esto representa los dos dualidades en el that mundo. We have. And remember that Ifá is based entirely on the binary system. Está basado en el sistema binario. So it has only two. Tiene solo dos. That was why we now made the green circle. Hicimos el círculo verde, se llama. So that the green circle will be our own equivalent to Red Cross, nuestro propio equivalente a Red Crescent, Red Diamond, and so forth. So that if, for example, when you have any used cloth, cuando tiene ropa usada, por ejemplo, and you are very philanthropic, tú tienes un sentido filantrópico, you will give it to the Red Cross. Puede donar tu ropa ahora a so your own community, para que tu comunidad, the Orisha community, en este Orisha,
they are not to benefit from it. No recibe beneficio de tu prosperidad. That is why we need our own. Necesitamos nuestro propio. That will take care of us. Para cuidarnos a nosotros. Look at what happened in Haiti recently. Mira lo que pasó en Haiti. You can see that the Red Cross, la Cruz Roja, they went there. Ellos vinieron allá. And they were even given $500 million. Ellos recibieron fondos de como $500 million. Go and take care of the people. Para atender las necesidades de gente de Haití. But when they got there, pero cuando llegaron, they will bring food. Ellos traerán comida. Are you ready to become a Christian? ¿Estás listo a ser un cristiano, señor? Or you want to start? ¿O quieres tener hambre? You can see a woman with 7 children. Con 7 hijos. The 7 children are crying. 7 hijos llorando. They have not eaten for 3 days. Porque no hemos comido por 3 días. And this is food. Y esa persona de presente solve the problem of the comida. What do you expect the woman to say? La que piensa que la mujer va a hacer. Of course, the woman will become a Christian. La mujer se hace cristiana rápido. And then they will tell the woman to go and throw away all the orisha. Y después dile a la señora que botara tus iconos de orisha. Gladly the woman will do it. El señor lo hace. If we had our own green circle, si tuviéramos nuestro grupo de cerco verde, and our own green circle had the money to go there, el grupo tiene el dinero para ir allá, will that kind of thing happen? Cuando pasa esto, there's no way it will happen. No hay ninguna because forma we will take care of our own people. Vamos a atender a crecer nuestra propia. That is why we need that community. Porque necesitamos este grupo. It is becoming more and more important más for más us más to importante have por día. If we had it. You don't need to be a babalawo before you are there. No tiene que ser un babalawo para ser. You don't need to be an Ubanda monk before you are there. No que sea un monje. You don't need to understand Kandombe. No entender Kandombe. All what you need to understand is the philosophy of life. Filosofía de la vida. And then you will become a leader. Y va a ser un líder. If you are sent there, se te ha mandado ahí. Go and feed the people who believe in Orisha. Por ejemplo, su orden es ir allá y alimentar a la gente que cree en Orisha. You know the people you are going to feed. ¿Te conoces a la gente? That is the vacuum that we are having now. Tenemos que llenar este problema, esa apertura, que llenarlo con so nosotros. We want to use the green circle to universalize para más universal our belief system. Nuestro crecimiento, nuestro pensamiento. We too can go to any part of the world mundo, and we will feel at home. Y sentirnos, I can enter your temple. Entrar tu templo. You know that the reason why I am there is to worship God. Tú sabes que está ahí para adorar a Dios. And immediately I finish worshiping God, I will go home. Yo me voy. So if I want to see you for special service, quiero verte a ti por tu talento de Umbanda, digamos, I will come to your yo voy a tu casa. So it is different. Diferente. So we need that symbol. Necesitamos ese símbolo. So that we will be able to compete effectively. Para poder tener una competencia con los otros grupos. And we will be able to help y ayudar those who need our help. La gente que necesita nuestra ayuda. Today. Hoy. IFA religion is number 6 in the world. IFA es número 6 en el mundo por población de seguidores. Yeah. Catholicism is still number 1. Catholicism número 1. But IFA is number 6. IFA es número 6 por creyente. 10 years ago, hace 10 años, IFA is not in any of the first 10. IFA no existía en los primeros 10 religiones en el mundo. But today, hoy, we are really estamos trying to see. Creciendo. I want you to look at this thing from this perspective. Quiero que lo vea este perspectiva. If they called a Christian, si le llaman a un cristiano, what does Christianity say? Se le pregunta. About how to meet your God. ¿Qué, si se pregunta al cristiano? And how to communicate with God. ¿Qué dice la Biblia God? Sobre cómo se comunica con el Dios? He will have a lot to say. El cristiano va a tener mucho que decir. And if a Muslim is called, ¿y si un musulmán? How do you communicate with God? ¿Cómo se comunica con el Allah? How do you meet your God? ¿Eso? Of course, it will have claro a lot que sí, contesta mucho. If they call an Orisha practitioner, si se llama un practicante de Ifa Orisha, are we going to tell them that we are going to sacrifice goat? ¿Qué vamos a hacer? ¿Que mataremos un chivo para comunicar con el Dios? Are we going to say it is a hen o una gallina? We are going to use. We need to have something philosophical. Tenemos que tener algo filosófico that we will say. Que decimos, it is very essential. Muy importante.
And those are the things that are embedded in Ifa. Esas cosas están en Ifa. So those are the things that we need to study. Hay que estudiar esto. It does not change you as a candomblé man. No se cambiará como hombre de candomblé. It will only improve the quality of your service. Solo va a incrementar tu talento, tu poder como hombre de Mbanda. The same thing Mbanda. Igual Mbanda. It will make you understand more what you are doing. Más lo que está haciendo. And that is what we are talking about. Eso es lo que estamos haciendo aquí. That is the important part. Es importante. I have participated in various ceremonies all over the world. A través del mundo. That is Orisha based. Es basado en Orisha. And everybody will come to meet me after. Todos vienen a mí después. Are you saying all of these are in Ifa? Tú dices todo eso que has dicho está en Ifa. Yes, that's what we're saying. Sí. They are there. What does Ifa talk about fidelity? ¿Qué habla Ifa de ser fiel? What does Ifa talk about relationship between man and woman? What are your responsibilities to your husband? What are your duties to your wife? Everything is in Ifa. Those are the things that we are interested in, not rituals. So we don't really need rituals so much. No necesitamos tantos rituales. In the temples. En el templo. It is only the philosophy. Solo filosofía. So when you carry the philosophies to your home. Y cuando se lleva tu filosofía a tu casa. That is what you will train your wife. Y sabe enseñar a and tu your children. Familia con esa filosofía. Your children can para que los niños also speak. Sepan la filosofía también como los cristianos. In the United States. In America. I was in Phoenix. Yo estaba en Phoenix, Arizona. A 5-year-old boy. Un chamaco de 5 años. Was discussing with the mother. Estaba hablando la mamá con la mamá. And told the mother. Y le dijo a la mamá. Jesus is bigger than God. Jesús es más grande que Dios. And the mother said no. El mamá dice que no. The boy said Jesus is bigger than God. El niño dice Jesús es más grande que Dios. And then the mother said why? La mamá dice por qué. Because Jesus died. Porque, and woke up on the third day. Porque Jesucristo se murió, se levantó el tercer día. And that means that eso is bigger than God. Es más grande que el Dios. You as the mother. Tú como la mamá. You as the father. Como el papá. What explanation do you have for that? ¿Qué vas a decir a este niño? So you will only get the explanation from the philosophy of Ifa. Solo obtienes la explicación de la filosofía. Not from the rituals. No por ceremonia. So that the child will understand. Para que entienda el niño. Because if that child is our own child. Si ese niño fuera mi propio niño, por ejemplo. If we don't have any explanation for the child. Si no tenemos explicación por ese niño. We have already planted confusion. Hemos sembrado confusión en la mente de ese chamaco. We must have explanation. Hay que tener explicaciones. That is what we are talking about. Okay. Hay pregunta. I have a question. Y a Laura. La Laura Esperantí dice que en Argentina existe un concilio de Orisha llamado ICOTAC como sede de Nigeria. ¿Está al tanto usted, Baba? The important thing is, lo importante en esto es, we need to understand, hay que entender, what is council, qué es un concilio, and what we are trying to do. Lo que estamos haciendo aquí es diferente. You need to put something on ground first. Hay que establecer una cosa aquí before primero. Before we talk of the council. Antes de mencionar consejos, concilios. The thing that you need from the council, el concilio, is guidance. Da una guía. But the real action, pero la acción de verdad, is from you. Ocurren entre ustedes aquí. Because nobody wants to come and take over your faith. Porque nadie quiere venir y tumbar tu fe. Nobody wants to control how you do it. Tu fe y tu forma de trabajar. It is only for us to coordinate. Solo what para you coordinar. Have. That is all. Es cierto.
It is your responsibility. Es tu cosa. Bien, mamá, también la misma persona, la misma ya, dice que entonces, a modo de pregunta, el templo sería para estudiar filosofía de Ifá y las sesiones o prácticas serían en otra casa, en la casa del participante, digamos. En la práctica quieren ser hacer ritual. Yo como practicante vengo aquí a mi casa a estudiar la filosofía, pero hago mi ritualística yo por mi cuenta en mi casa. What we are trying to do is have a community. Queremos tener una comunidad. The community will be based on philosophy. La comunidad tiene como su base filosofía. In your various homes. En tu propia casa. You can practice whatever you. Haga como tú quieras. But we must have a community. Pero hay una comunidad where que we'll be able to assist each other. Cual nos podemos asistir and ayudar. Where we will be cross-fertilizing ideas on what God wants. Y intercambiar lo que el Dios quiere nosotros. And then you can now bring that back into your rituals. Después te lo lleves a tu casa y tu ritual. When anybody comes to you, cuando una persona viene a ti en tu casa, while you are offering the various sacrifices, durante tu ceremonia con tus clientes, por ejemplo, you will also be guiding the person va a guiar el cliente con the filosofía, best way to understand God. Para entender el Dios. So it is not going to be rituals only. No va a ser en tu casa solo ritual. It is going to be rituals and philosophy. En tu casa ritual y filosofía. Pues recién estábamos hablando siempre sobre la filosofía de Ifá. Hay muchos que hacen un banda, ¿no? Hay filosofía. Es filosofía enseñada por un ente, un espíritu. Hay 900 horas donde él explica la forma de proceder del ser humano. Eso es del año 30 al 60, durante 30 años. Inclusive hay libros escritos del año 33 donde explica la, cómo uno tiene que proceder en la vida. Hay una frase que yo siempre digo, que la dijo el caboclo de las siete encrucilladas en 1908. Es un espíritu que se manifestó, primer espíritu dentro de Lombarda. Así como María acoge al niño Jesús en sus brazos, la Umbanda tiene que acoger a aquel que necesita. Eso que nos quiere decir, lo que están hablando recién, de que uno tiene que ayudar. Es que una de las esencias de Ifá. Por eso es lo que yo estoy diciendo, es que es lo mismo también está dentro de Umbanda. Lo que pasa es que hay que leer y hay que escuchar, interiorizarse sobre el tema. Una de las esencias de Fa es la claridad. Lo que pasa es que si nosotros no organizamos la situación para quitar lo que es el culto por un lado y la apertura de la casa, de la feligresía afuera, que pueda venir a adorar Fa, o sea, que pueda venir a adorar a los humares, no vamos a llegar a ningún punto, porque si no seguimos siendo células o sectas divididas sin entender que nos une todo lo mismo. Ya Sandra lo yo. Y ahí, yo no tengo no sé, es mejor que la mía es mejor que la tuya, ni la tuya es mejor que la tuya. Es una sola, y nos une una sola cosa que es en común, que es, adoramos el mundo, vos a tu forma, le pones chinchín, yo no, le pongo dendé, le dejo. Claro. Pero tenemos la misma condición, ¿no? Sí, o batalla. Oyalá, hay animales de Oyalá acá, nos une lo mismo. O sea, las características nos tendría que unir y no justamente la división, o sea, la forma. Pero yo lo que quise decir, por ahí no me parece bien, que desde hace muchos, muchos años, estamos hablando de 1900, ¿sí? Hay una filosofía dentro de la humanidad que nosotros, no que, o yo sí, pero que la mayoría no haya querido leer, es otra cosa. También, todo esto, por ejemplo, me lo enseñaron desde chiquito. Está fantástico esa filosofía que trajo el pavo por siete necesidades, porque alguna vez practicó un bando de conozco de esa filosofía, que hasta la leí, la estudió también.
Pero la realidad es que si no buscamos el camino en común, más allá de la falta de valor, que cuando hablé, no sé qué opinas, Juan Barricha, pero me parece que lo común en sí mismo sería cerrar. Sí, yo creo que... Sí. Con respecto a lo que decía el PAI, tampoco gente indocumentada pertenece por calidad de tabaco a una etnia o a una tribu. En su primera encarnación se llamaba Gabriel en Malavida, muerto en el Rocío de Lisboa en el año 1761. Estoy contando, cuando llega él se manifiesta. El 15 de noviembre de 1908, José de Sousa, que era el presidente de la Asociación Cartesista de Niterói, que estaba en São Gonçalo, en Neves, le dice, yo veo una luz atrás de esa energía de un caboclo, y ahí él se presenta, en realidad, yo soy Gabriel de Malavida. Nació en Como, cerca del no, lago de Coco. La confusión era por lo siguiente, si es, si es un caboclo, o sea, si es un aborigen, tiene un origen, tiene una etnia. Sí. Al tener una etnia, tiene una composición de la creación. Claro. Entonces, lo que para llegar a eso, tendría que estudiar. Cuando quiera, venga a casa, yo le doy la historia de Gabriel de Malagrida. Gabriel de Malagrida llega a las Américas en 1735, si la memoria no me falla. ¿Ah? Desde ese momento empieza a tener una interrelación con los caboclos tupí, con todos los que son tupí, tupí guaraní. ¿Ah? Es tanto así que vive la mitad de su tiempo en las tribus, aprendiendo los idiomas, porque no es solo un solo dialecto. Son varios. No, tupí es uno, guaraní otro. No, son tupí guaraní, es toda la familia. Pero lo que pasa es que son seis ramas diferentes grandes. Esa unión, tanto espiritual, porque él hacía los ejercicios espirituales de San José de Loyola, ¿ah? Por eso es muy larga la historia, lo une espiritualmente con los indígenas. En su segunda encarnación, después de que es muerto en el Rocío de Lisboa en 1761, ¿ah? En su segunda encarnación encarna, ¿ah? Como un caboclo. En su segunda encarnación, después de que desencarna, como Gabriel de Malagrida, vuelve a encarnar como un caboclo tupí. Cuando se manifiesta en serio, ven esa energía de Gabriel de Malagrida. Si ven la energía del caboclo, ven la energía de Gabriel de Malagrida. Por eso es muy importante saber la raíz. Su primera encarnación era un padre jesuita. En su segunda encarnación, era un caboclo tupí guaraní. ¿Por qué? Espiritualmente y astralmente lo unía a ellos. Por eso las primeras palabras que dice él es, si quieren darme un nombre, llámenme en caboclo de siete encrucijadas, pues no va a haber camino cerrado para mí. Dios en su infinita magnificencia creó la muerte, gran nivelador en la tierra. Pero ustedes, preconceptuosos, quieren llevar las diferencias de los vivos al más allá. ¿Por qué no los caboclos y pretosvelos pueden traer noticias del más allá? ¿Por qué? Hasta ese momento, dentro del espiritismo, solo se podían manifestar personas que eran o varones, doctores, abogados, príncipes, duques. No permitían manifestarse así. Por eso es muy importante la parte histórica, no la parte ritualística. La parte histórica es muy importante leerla. Por eso lo que yo digo, hay mucho, mucho material. Lo que pasa es que a mí me lo enseñó mi abuela. Mi abuela se inició en Cayoína de Humacaco en 1921, o sea que vivió una... Nunca hizo umbanda de tambores. Ella hizo la umbanda clásica de cero. Entonces... ¿Vivió más el contenido? No, pues si no lo dialogamos y lo disfrazamos. Sí, por eso, pero cuando quiera, dice Babá Claudia, lo yo. Dice Paraguay, dice, sí, básicamente transformar los templos en fundaciones o entes de beneficio
para los que necesitan bajo los valores humanos y adorando a un Dios. Basically, this is a transform. It's the idea is to transform the temple that in the functions for the benefit of the who have needs. You know, the social donating bed, como to donar cama, ropa, because we are having more and more nuclear families now. Tenemos más y más familias nucleares. The functions of extended family are being lost gradually. El aspecto de familia extendido está perdiendo poco a poco. Our various temples will now act as our extended family. Los templos pueden ser la familia extendida del pasado. So they will see after our welfare. Para guiarnos y protegernos en nuestro bienestar. And they will ensure that we do not suffer. Y no and we do not feel lost. Y no perdamos perdido. If anything happens, en caso de suceda before algo, we see our immediate families, antes de ver nuestra familia, we are going to see members of our family. Vamos a ver nuestro templo. That is what Okamotura said. Eso es lo que quiere Okamotura. That before you see your blood relations, se ve a tus vecinos. You are going to see your neighbors. Más que tú ves a tu familia de sangre, más como ver tus vecinos que tu familia. This is the reason why we need. It's one of the reasons why we need the temples. Pues sí, necesitamos templos. So that we will have people that we can lean on when there is problem. Para que tengamos gente con quien podemos trabajar, apoyar en momentos de dificultad. Many of our families they are scattered muchos many nosotros, places. La familia está muy lejos. Even if they be within the country, but they are not. Otro estado, pero no cerca, pegado como vecinos. But your temple members, they are your neighbors. Pero tu miembro del templo es tu familia como vecinos. The majority of us who are here today. Nosotros todos aquí. We are not from the same father. No somos del mismo padre. We are not from the same mother. But all of us are here. Todos estamos aquí. And we can assist each other immediately. Nos podemos asistir. That is one of the major reasons why we need this temple. Es por eso que necesitamos templos. So and then it will also help all of us eso nos ayuda to perform the assignments of Olodumare. Hacer las tareas de Olodumare. When Olodumare says that you need to make people smile, que hacer que la gente pone sonrisa en su cara, you need people to be happy. Y ser feliz. So it is easy for you to make me happy. Es más fácil que tú me hagas feliz. It's also easy for me to make you happy. A ti feliz. And then we will be performing the assignments of Olodumare right inside of the temple. That is when we can know that maybe one member has a very intelligent child. A lo mejor un miembro del templo, digamos, tiene un hijo muy inteligente. And there is no money to send the child to school. Y no hay dinero para mandar a ese niño a la escuela. 40-50 people can contribute 45 personas small money. Se contribuye un poco de dinero and that child will go to para school. Pagar la escuela de ese niño. It is only going to happen when we have a space where we all meet. Esto solo sucede cuando hay un espacio donde nos encontramos. So these are the things that we need to consider. Las cosas básicas en que it is pensar. Becoming more and more essential for us. Día por día. And then y sometimes a veces, when we realize that the way that the politics of the country is being run, the what of the country? The politics. Oh, la política a veces se realiza en nosotros que no está bien hecho. Maybe our own belief system is not included in the activities. A veces nuestras creencias no están incluidas en la política oficial del gobierno. Nothing stops us from looking for one of us and sponsoring the person. Podemos apoyar uno de nosotros. So the person will be able to protect our religious interest. There. So these are the things that we need all these communities for. It is becoming more and more important for us to have all of this. So that there was a time in Nigeria that an Ifa devotee, Professor Wande Abimbola, became the majority leader in the Senate. Se hizo en el Senado el líder de mayoría. And that is number 5 position in the country. La posición número 5 en el país. So you will see that it becomes easier for us to
go to that person and explain our needs. Es más fácil ir al pie de Juan de Número para explicar nuestras necesidades. So that's what we are saying. Eso es lo que estamos diciendo. If we continue to complain that people are not taking us into account, si nos quejamos que el gobierno nos toma nosotros en cuenta, we need to have our representation there. Tenemos que tener nuestro propio representante en el gobierno. That is why it becomes easier for our views to be known. Es más fácil así. Ojalá. Sí. Gracias. Creo que sí, ya vamos cerrando.